La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y... ¡azúcar! Mientras ahorras. Amigos oyentes, buenos días. Saludamos con todos ustedes en este espacio de La Hora Clave en este domingo de feriado. Damos inicio a este segmento de entrevistas a fondo en el que vamos a conversar sobre los primeros 3 meses de gestión. El próximo domingo se cumplen ya 90 días de la administración de Pedro Palacios. Vamos a conversar justamente sobre este tema en esta mañana y para ello tenemos invitados especiales a quienes hemos considerado que nos pueden dar un análisis político de cómo justamente se viene desempeñando la gestión de el nuevo burgomaestre de esta ciudad. Vamos a conversar en esta mañana con Marcos Matamoros, quien es el vicario pastoral de Urbano en este caso, y también vamos a conversar con Caroline Ávila, quien es docente universitaria y también se desempeña como analista política. Les damos la bienvenida. Caroline, buenos días. Iniciamos con usted. Muchas gracias. De nuevo, primero, muchas gracias por la invitación. Hacer una evaluación no es tarea sencilla. Requiere en primera instancia una mirada con perspectiva y mirada con comparación. No se puede evaluar a una persona solamente por lo que está haciendo en este instante, sino para poder contrastar se requiere analizar otras administraciones, se requiere analizar, por ejemplo, las promesas de campaña y ver también por el otro lado expectativas de la gente. Entonces, cuando a uno le dicen ¿cómo le va al Pedro? Pues la pregunta que me hacen mis colegas o mis estudiantes no es fácil de responder, no es fácil de responder. Por lo tanto, la primera recomendación es que cuando escuchemos comentarios sobre cómo le va al alcalde o qué tipo de análisis llegue a los oídos de nuestra audiencia, seamos ante todo generosos, seamos ante todo críticos y busquemos información lo más precisa, lo más exacta posible para poder entender mejor los vaivenes de la administración pública, que no son sencillos. Y sobre todo, más aún en este caso, teniendo un alcalde que no viene precisamente del sector público. Entonces le ha tocado encontrarse con sorpresas, como él mismo ha manifestado, le ha tocado aprender sobre la marcha y con velocidad. Así que hay que poner todos estos elementos en la mesa de discusión. Justamente vamos a iniciar por la campaña electoral. Se había considerado un outsider que era la persona que justamente ganó estas elecciones pasadas, pero Pedro Palacios era una persona que hace 2 meses antes de las elecciones era una persona que era totalmente desconocida en la opinión pública y en la ciudadanía cuencana. ¿Cómo es que Pedro Palacios empieza a calar en el imaginario colectivo de la gente para al final hacerse de la victoria en las pasadas elecciones? Buenos días, Caroline. Buenos días. Creo que lo de Pedro tiene que ver con que había hay todavía un hartazgo de las prácticas políticas que el país y la ciudad habían vivido. Se buscaba un perfil nuevo, un perfil distinto. Yo soy un convencido de que una persona que está en la administración pública tiene que ser político. Si no es político, no va a poder tener relación con los otros actores que sí son políticos y que trabajan a tiempo completo para que eso así sea posible. Pero por todo el desgaste que ha sufrido en el imaginario colectivo y en las prácticas cotidianas, el tema de lo político, hoy día ser político es algo así como pecado original. O sea, naces con esa tendencia que no necesariamente es buena, sino que parece que per se es mala.
Pedro se había presentado como una persona no política, como un técnico, como un empresario que venía del sector privado y que quería trasladar esa experiencia exitosa de lo privado a lo público. Y creo que la gente, para desencantada de lo que significaban prácticas políticas negativas, buscó este perfil de persona que aparentemente estaba alejado de eso que la ciudadanía estaba harta. ¿Fue únicamente esto, Carolina, lo que le dio la victoria a Pedro Palacios? ¿O qué fue lo que pasó y cómo justamente se da el día de las elecciones esa diferencia que mantuvo con los otros candidatos, ¿no?, de algunos puntos porcentuales? Habíamos ya comentado en alguna oportunidad, tratando de explicar el triunfo de Pedro Palacios en la alcaldía, y me parecía a mí, en lo personal, que habían varios elementos que explican ese comportamiento del electorado, ¿no? En primera instancia, evidentemente, siendo un personaje totalmente desconocido, hay un momento, un hito en la campaña en donde se logra, diremos así, despegar, para utilizar términos deportivos, de desmarcarse de los demás, y es cuando en el debate sobre todo, porque hubo mucha participación en varios debates, pero en el debate que fue más comentado, inclusive televisado, que tuvo lugar en la Universidad de la SUAY, de hecho, él destacó muy bien, una participación muy interesante en ese segundo grupo, en el grupo en el que había menos mirada, del que se tenía menos expectativa. Sorprendió también en las evaluaciones que los medios de comunicación hicieron de ese debate. Entonces, eso logra que la gente que no le conoce comienza a preguntar por quién es este señor, y los comentarios que recibe todos son positivos. Sí, no le conozco, pero hablo bien. Sí, no le conozco, pero en la última entrevista que le escuché sonó bien. Habla bien, es interesante lo que dice. Entonces, comentarios positivos que van ayudando a poner a su nombre en un marco interesante. Sin embargo, la intención de voto todavía no se reflejaba. Las encuestas no lo mostraban. Esto comienza a darse a partir ya de las tres últimas semanas, inclusive posteriores al carnaval y demás, cuando el conflicto entre los dos grandes maquinarias electorales, tanto de Paul Carrasco como de Marcelo Cabrera, comienza a gastarse y a cansar a la gente. El ataque que recibe Jefferson Pérez en ese marco, en ese conflicto, comienza la gente a mirarlo ya con mucho más decepción, desapego y apatía. Y ahí es en donde el momento de pensar y de decidir comienza a cosechar favorablemente Pedro Palacios. La indecisión a dos semanas de las elecciones en Cuenca era muy alta, y no solo Cuenca, lo mismo en Quito, en fin. Entonces, cuando tenemos un escenario con indecisión muy alta y con cambios en las tendencias, nada estaba dicho, nada se puede decir. Era un error, a mi criterio, me pareció, fue un error que en los 10 últimos días previos a la campaña se hayan hecho públicas las encuestas, porque el escenario no estaba para predecir absolutamente nada. Por lo tanto, debieron haber sido más cuidadosos los encuestadores y los medios de comunicación para evitar incluso estas tergiversaciones. Y por eso fue la sorpresa, precisamente porque ya la última semana la intención de voto comienza a asentarse, la indecisión comienza a reducirse, y es ahí cuando uno ve el resultado. En mi opinión, me parece que los cuencanos y las cuencanas se cansaron de esa campaña de ataque, una campaña sucia, una campaña de agresión, y cuando miraron, para utilizar una expresión, alzaron los ojos a ver quién estaba por ahí, no ensuciado en esa campaña, era el que estaba viniendo cuarto, ¿no? Pedro Palacios, que comenzó a sumar adhesiones rápidamente. Marcos, mencionaba usted que la ciudadanía también votó por desvincularse o deslindarse de los políticos tradicionales que tiene la ciudad. En este caso, si podemos mencionar algunos, Paul Carrasco era candidato a la alcaldía de Cuenca y Marcelo Cabrera también era candidato a la alcaldía de Cuenca, los dos por diferentes movimientos políticos, pero también marcaban esa tendencia de lo tradicional, de los políticos, entre comillas, viejos, que eran términos coloquiales que se utilizaba desde la ciudadanía. ¿Usted considera que actualmente Pedro Palacios se ha deslindado de ese tipo de política que se venía ejerciendo desde los elementos políticos que hemos mencionado? Va a ser un poco complicado.
va a ser un poco complicado por varias razones. La primera razón es que no hay gobierno central. Y al no haber gobierno central, le toca a cada alcalde, a los que sean más listos, hacer gobiernos locales que marquen la diferencia. Pero para eso necesitan, por ejemplo, estructura política. Y Pedro Palacio no tiene estructura política. Ni siquiera tiene un concejal rural. Entonces no sé, por ejemplo, cómo va a ser su relación con las 21 parroquias rurales del Cantón Cuenca, a las que, por cierto, en campaña casi no las visitó y la gente ni siquiera lo conocía. Claro, el triunfo está más bien en la ciudad, en donde está el grueso de votación. Entonces, la primera, si no tienes un gobierno central y si no perteneces a una línea ni de adhesión ni de oposición, tienes que marcar solo el territorio, y marcando solo el territorio, hacer la diferencia, cosa que me parece bastante complicada. Segundo, tiene una herencia en el municipio de problemas, de dificultades, empezando por el famoso tranvía y los vendedores ambulantes y el ordenamiento de los mercados y la seguridad ciudadana, donde ya ha dado algunos traspiés, algunas cosas que no le han sido favorables en la incidencia de medios o en la crítica pública en general, justamente porque es nuevo en el escenario y las cosas han sido complicadas. Tercero, al él ponerse como una persona no política y tener un consejo absolutamente político, con concejales de tendencias justamente de los candidatos perdedores, como Carrasco, como Cabrera, como País y como Jefferson Pérez, y él tener escasos dos concejales, el Consejo Municipal va a tener que ser muy generoso con él para darle un margen de gobernabilidad. Porque si el Consejo no fuera generoso con él o con la ciudad, pudiera ponerse en oposición y él podría estar atado de pies y manos. De hecho, ya ha tenido algunas dificultades con el tema de la vicealcaldía, por ejemplo, con el tema de la comisión de presupuesto, por ejemplo, con el tema de fiscalización, y estas cosas que van a ser cuestiones absolutamente políticas, porque ahí tiene una media docena de concejales que ya han sido concejales, que tienen experiencia, que saben los aciertos, pero también las mañas de lo que significa estar en el consejo. Cuarto, le faltan recursos, le falta dinero, porque el gobierno no... Y Cuenca tiene un problema heredado de hace unas décadas, justamente por los políticos del pasado. No hemos logrado posicionarnos como ciudad, como territorio, como gobierno en el ámbito nacional. Ahí es una pena decirlo, pero yo no sé en qué momento vamos a hacer que Cuenca tenga respeto, que Cuenca sea centro, que el Estado ponga sus ojos sobre Cuenca. No hemos podido, con tantos ministros de obras públicas cuencanos en el gobierno central, tener vías de acceso decentes a la ciudad. No hemos podido solucionar el problema de la comunicación. Bueno, recién tenemos una nueva línea aérea que está en Cuenca. La señora Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, pega un grito y la ministra del Interior se traslada con todo su equipo a hacer una sesión extraordinaria para responder a una amenaza. Entonces me parece que eso también, que es una cuestión heredada, que al nuevo alcalde le toca tenerlo en cuenta para poderlo posicionar. Mientras no haga eso y la ciudadanía no vea que eso es lo que hace la diferencia, como dije al comienzo, no sé dónde va a estar lo distinto por ahora. Le quedan todavía el resto de los 4 años, es muy pronto para hacer juicio, pero creo que en este primer año el nuevo alcalde nos tiene que dar a las cuencanas, a los cuencanos, la posibilidad de decir va bien y no es como el resto. Yo quiero ahí acotar un detalle adicional, porque mencionabas tú sobre las expectativas, ¿no? ¿Qué espera la gente de Pedro Palacios? Y precisamente producto de este proceso electoral que me permití describir en la pregunta anterior, la gente no votó por una propuesta,
no votó por unas promesas de campañas específicas, sino simplemente porque se cansó de estos, rechazo a estos, y veo el que primero encuentro indistinto de lo que me diga. Esa es, por un lado, una ventaja y por otro lado, una desventaja, que me parece lo que este momento tiene el impacto comunicacional de la nueva alcaldía, es precisamente porque la gente no sabe qué esperar. Sabe los problemas que tiene, reconoce las necesidades que tiene, pero no hay una promesa de campaña hecha que la gente vaya a decir, esto usted me prometió y esto no me está cumpliendo. No hay manera de entender eso en el análisis final, porque no se hizo una campaña sobre esa mirada y no hubo una votación sobre esa mirada, salvo el que ya no esté en los políticos tradicionales y el que esté el nuevo. Y el problema es que siendo nuevo comete los errores que precisamente se dan por no manejar las condiciones políticas en las que él se encuentra. ¿Se podría considerar que uno de esos errores fue que, faltando una semana, recién Pedro Palacios había anunciado que se tiene a 3 o 4 personas que iban a conformar su grupo de trabajo, hablando del nivel jerárquico superior, los representantes de las empresas o los directores también de algunos departamentos? ¿Esto consideran ustedes que ha influido en estos últimos días para que no se pueda consolidar todavía ese equipo de trabajo y no se pueda trabajar ya en materia de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere y requiere, y se pueda trabajar ya en territorio? Sin duda tiene que haber una lentitud generada a partir de no haber conformado todavía su equipo. Un poco lo que él, a manera de justificación, manifestaba era que se pueden encargar las direcciones y los departamentos. Se pueden pedir a la gente que siga trabajando y que no hay mayor drama en eso. El tema es que probablemente no hago el titular, no hago la noticia ese día, pero y tal vez ahí no hay mayor drama. El drama está cuando ya pasan 90, 100 días y no se logra articular una propuesta concreta en términos de gestión. Por ejemplo, recién hace una semana atrás se mencionaba que se había puesto ya un director al Consejo de Gestión Ambiental, a CGA. Hace poco cambiaron de gerente del tranvía, que se supone uno de los espacios fundamentales en la gestión, ¿no? En lo particular, yo he observado que me hacen falta más mujeres en esos espacios directivos, espacios en los que, por el hecho de mirar, entre comillas, perfiles, terminan haciendo de lado y sin buscar con la intención de tener un equipo equitativo en ese sentido. Diremos, es una pena, pero no lo veo. Entiendo que él había solicitado carpetas a algunas de las interesantes perfiles académicos y profesionales, mujeres, pero que también había sido rechazado, así que tampoco le voy a echar toda la culpa, pero básicamente me parecía que había una necesidad de mostrar una alcaldía diferente, inclusive en esas formas, ¿no? Y a mi criterio, uno de los primeros errores en este momento y que se hace y que lo arrastra hasta ahora es el no haber hecho un consenso adecuado en el tema de la vicealcaldía. Las discusiones jurídicas pueden haber muchas sobre la mesa, y opiniones, dicen, ¿no? Donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones, se pueden analizar sin lugar a dudas, pero hay cada vez más una fuerte presencia y exigencia de respeto de derechos a quienes han estado en condiciones de vulnerabilidad. Y las mujeres son un espacio. Si es que hay, a fuerza de pulso, un espacio ganado con ese artículo en el COTA del 317, insisto, jurídicamente podrían buscar la manera de encontrar todo tipo de justificación, pero políticamente era preferible ceder el espacio, hacer un buen proceso de negociación en el buen concepto de la palabra y tener el control sin pelear, sin confrontar con este espacio político importante como es el de las mujeres, respetando además la ley. No lo hizo y ahora se ve complicado. No sé cómo lo irán a resolver, la gente está todavía esperando, pero comprometido con un grupo importante como el de las mujeres, y las mujeres comienzan a recordar inclusive todos los elementos en los que no ha habido un compromiso. Hace poco hablaba con una de las compañeras fuertemente involucradas en estos procesos, me decía, para una cita
Para conseguir una cita me he demorado días porque no logro entrar más allá de la conserjería. Evidentemente no hay una preocupación por la agenda de los derechos de la mujer. Marcos, esto se debe a que todavía se está generando este proceso de transición y por otra parte hay que considerar que Pedro Palacios expuso un plan de trabajo a la ciudadanía. ¿Está a tiempo todavía de que de aquí en adelante se pueda empezar a cumplir ese plan de trabajo o ya debió haberlo hecho? A ver, a todos los electos se les dan los famosos 100 días. Le quedan 10. Hay una gracia, claro. Le quedan 10, hay una gracia, le quedan 10 días. Creo que detrás de toda persona hay una ideología. Y yo no creo que Pedro Palacio sea neutro. No, no. Tiene una ideología y detrás de esa ideología hay una propuesta conceptual y dentro de los conceptos se mueven los temas de las agendas. Entonces, el tema de la agenda le exige respuestas en temas ecológicos que ya ha tenido una fuerte contradicción, un fuerte conflicto, sobre todo por haber delegado esa función al vicealcalde y por el vicealcalde haber sido miembro de una junta de agua y después tener una postura un poco contraria a lo que ahí se discutía. Ahí no se entiende, claro. Ahí no se entiende, eso es contradictorio. Pueden después darse todas las explicaciones del mundo, pero en ese momento la gente quería que Cuenca se sumara a una propuesta antiminera y el municipio de Cuenca no lo hizo, a pesar de que eso sí se había propuesto en la campaña. Después está el tema de la mujer, y ese también es un tema grave. Yo creo que jurídicamente se podría discutir la cuestión, porque evidentemente no fue una asignación, era una elección, y si no votas por la mujeres que están ahí, inclusive porque ellas mismas votaron una en contra de la otra, en fin, todo eso se puede decir, pero creo que era un acto de generosidad. Un acto de generosidad porque si tienes dos mujeres, primero son minoría, segundo, el municipio de Cuenca, las últimas tres alcaldías, había tenido vicealcaldes, con Doris Solís también ya, me parece. O sea, ya cuatro. No es nuevo, No era nuevo. Un recorrido ahí. Había un recorrido largo y entonces tenía que haberse considerado el tema de la mujer. Y ese tema de la vicealcaldía es un tema que se lo tenía que haber negociado con todos los actores políticos del Consejo, no solo porque para el alcalde como que la vicealcaldía no tiene mayor relevancia porque el vicealcalde cumple las funciones que le delega el alcalde según el COTAD. Sí es cierto eso, pero también le puede delegar funciones de relevancia. Y si yo, por ejemplo, no tengo claro mi agenda con el tema mujer o con otras cosas, ya pues tengo a la vicealcaldesa para que maneje el hasta tema. Hasta tendría a quien echar la culpa. O sea, inclusive desde lo estratégico, pero no lo pensó. Y en la agenda tienen que estar los pobres, pero no los pobres, como he escuchado en varias propuestas de lo que se viene tratando el tema de los proyectos económicos, no los pobres como objeto de asistencia. Tenemos que hablar de los pobres para convertirlos en sujetos y en actores políticos, en sujetos que puedan ser artífices de su propio desarrollo y de su propio empoderamiento. Hay que ver dónde están los lugares de las resistencias, de los vulnerables, las resistencias en el sentido positivo, para esas resistencias transformarlas en proyectos de desarrollo, de gestión de capacidades, de generación de capacidades. Y me parece que el municipio tiene una propuesta un poco asistencialista, caritativa. Y eso significa que es un poco la visión de la empresa privada, ¿no? Uh-huh. La empresa privada dice, con las ganancias haremos algunas regalías de cuentagotas para los más pobres. El municipio no puede tener esa visión. El municipio tiene que tener una visión de empoderamiento, tiene que ir a los lugares donde están los vulnerables en Cuenca. Eso que en la iglesia llamamos las periferias existenciales. Uh-huh. Y Cuenca tiene varias periferias existenciales. Tiene la cárcel de Turi, tiene la Feria Libre, tiene el terminal terrestre, tiene algunos barrios periféricos que ya son considerados zonas rojas en la ciudad, tiene el problema del microtráfico juvenil
y consumo, tiene el problema de la violencia intrafamiliar, por supuesto. Tiene el tema de la movilidad humana, con toda la avalancha de la migración extranjera. Uh-huh. Entonces a mí me parece que el municipio aquí está súper quedado, pero eso no es un problema del alcalde, es un problema del consejo cantonal, uh-huh. claro, liderado por el alcalde. Tiene que construir una agenda que nos diga qué va a hacer con los pobres. Yo mencionaba que hay necesidad en comparar cuando uno hace análisis, ¿no? Porque si no, se pierde esa perspectiva. Y si uno quiere, aquí nomás, solo aquí, entender qué comunica la gestión de la alcaldía comparado con qué comunica la gestión de la prefectura. Podríamos hacer todo un programa para analizar a fondo la prefectura de Yacu Pérez, pero no hay ninguna duda en qué es lo que se está comunicando. Y lo hace inclusive desde el proceso electoral. Es defensor del agua y esa es su agenda, se la puede identificar, sin lugar a dudas es incompleta, sin lugar a dudas es criticable. Un poco caudillista. Pero se entiende lo que está haciendo, insisto. Con todas las críticas del caso. Y los rostros. Con todas las críticas del caso, ¿no? Se entiende lo que está haciendo. Eso comparado con la alcaldía nos deja confusos. No sabemos qué está haciendo. Hubo un momento en el que desde lo comunicacional me pareció de nuevo otro hito, diremos así. Ya habíamos visto esta gestión vía Facebook, vía redes sociales, en alcaldía le funcionó bien, diremos, ¿no? Le dejó sobre todo en el segmento de los millennials, que le llaman algunos, un espacio de recordación, e intentó seguir con ese camino con videitos en la colmena, videitos en la despensa de la tropical, en fin. Diremos, novedoso, llama la atención, por último tiene mucho engagement, ¿no? Eso sí, pero todavía nos deja, bueno, ¿y este va a ser el alcalde? ¿Así mismo va a estar? ¿Cómo va a ser? Nos quedaba con las dudas, ¿no? Lo que sucedió, me parece que fue un error, es que hizo una suerte de docu-reality policíaco, muy mal enfocado además, cuando un sábado de noche, a medianoche, agarra todas las fuerzas de seguridad y por Facebook Live transmite cómo se van deteniendo los borrachitos de la Remigio. Eso no se puede hacer, porque es una falta a la privacidad del cuencano y la cuencana. No puede uno tomar el teléfono, grabarle, exponerle en las redes sociales, indistinto de lo que esté cometiendo. Digamos que en verdad está cometiendo una falta, pero si no lo estaba, como muchos casos también se dieron. Ya su rostro estuvo expuesto, faltando todo tipo de procedimiento periodístico que a nosotros como periodistas nos regulan y duramente. Pero no, la alcaldía cedió ese permiso y tenía en cuestión de horas más de 60.000 viewers, vistas. 60.000 personas dieron clic a esos videos. La gente puede decir, es un éxito de comunicación. Pero ¿y dónde queda la ética? ¿Dónde quedan los principios? ¿Dónde queda la protección a la privacidad? Y justamente ante esto hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Cuáles han sido los desaciertos y cuáles han sido los aciertos? Esto está incluido con su perspectiva dentro de los desaciertos. Vamos viendo cuáles han sido los desaciertos, enumerándolos y también viendo si es que hay determinados aciertos de esta gestión. Diremos, a mí me parece que el manejo comunicacional tiene de los dos. Tiene de los dos. Cada vez más me parece que las formas le van pesando y generan un lastre en la comunicación gubernamental. No es posible que un alcalde se muestre con una forma, diremos, muy ligera, muy suelta, inclusive hasta veces de casaca, qué sé yo, para contar temas tan importantes como los desafíos del tranvía. Pero no es parte de los estereotipos del hecho de salir con un saco, con una camisa, con una corbata. Es el alcalde. Ajá. Estoy de acuerdo si estuviese en campaña. Estoy feliz si es que está haciendo visitas en las zonas rurales. Pero no deja de ser el alcalde anunciando temas. Entonces, si nunca se va a poner saco y corbata, estilo Yacu Pérez, no pasa nada. El problema es que, siendo la autoridad que viste de saco y corbata, para las cosas serias, es que lo hace, no es que no lo hace, lo hace siempre. Pongo otro ejemplo. Un Pablo Iglesias en Podemos en España. Nunca se le va a ver de saco y corbata, porque esa es su marca. Su marca es estar de camisa franela, de lo ligero, ¿no? Entonces, no hay una distinción en el atuendo sobre la seriedad de las cosas.
En cambio, Pedro Palacios sí, él viste de saco y corbata para las cosas importantes, se lo ha visto así. No puede utilizar la casaca Harley Davidson, por decirlo de alguna manera, para decir las cosas importantes, porque su atuendo nos ha dicho otras cosas antes, así, con las formas. Ya, por ahí está mal asesorado. Entonces. Me parece que necesita puntualizar más qué es lo que muestro, pero no solamente en términos estéticos, lo hablo porque esa es mi área también de trabajo, diríamos de análisis en la academia, sino también las formas. La forma en la que expresa las cosas. Recuerdo una de las últimas importantes ruedas de prensa que dio, en donde denunciaba el negocio, diríamos así, o el contrato, para utilizar mejor el término, entre esta empresa que está instalando los fotosensores y las multas que vinieron a los cuencanos y cuencanas. Él es el que da las cifras, y las cifras las da de manera incompleta, diciendo todo el tiempo, no estoy muy segura, pero ya el gerente lo dirá, me falta este nombre, pero ya el gerente lo dirá. Entonces, el hecho de hablar sin saber e indicando que otros lo dirán, no necesariamente expresa que él no tiene compromisos con el denunciado, no. Él es el alcalde y él debe saber. Y el gerente está allí para darle un apoyo, para ratificar, pero no para corregir. Y ese momento se dio lo contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles me parece que vale la pena tomar en consideración en lo comunicacional. Y cierro nada más cuando se mira desde lo privado y no desde lo público. Algunos periodistas se quejaban diciendo que necesitaban todo tipo de anticipaciones para poder llegar a conseguir una entrevista con segmentos, mandos medios, altos gerentes en el municipio. Inclusive una disposición en uno de los departamentos que a la prensa se le va a dar una atención exclusiva de tantas horas a la semana y nada más. Y si es que se llegó a acabar el cupo, pues lo siento mucho. Ese tipo de relación con la prensa requiere ser revisado porque el sector público no espera las agendas que el sector privado suele normalmente tener. Se vino a semana seguida justamente el tema de la minería, el tema de la vicealcaldía, y por ahí también se había denunciado que el hijo del vicealcalde había ocupado un cargo público en la empresa Etapa. Tres aspectos que de alguna manera generan tendencia a la negativa, según lo que se pudo haber observado también a través de las redes sociales. Adrián Castro decía que el hecho de hablar justamente lo que mencionaba Caroline, el denunciar presuntas irregularidades en los contratos de los fotosensores, era para apagar las llamas. ¿Usted considera que realmente fue así, para apagar las llamas de estos tres aspectos que se estaban tratando y que generaban opinión pública en la ciudadanía? No creo. Creo que no hay mucha conciencia de cómo se está manejando el tema de aquellos escenarios donde el alcalde necesita hacer opinión pública y manejar una propuesta de impacto o que dé seguridad a la ciudadanía de lo que está proponiendo. En el tema de la vicealcaldía, yo puedo decir una infidencia. Estuve unos días antes en una reunión con el alcalde por temas de estos institucionales, curia, alcaldía. Y él había dicho que realmente él quería dejar que los concejales eligieran a quien quisieran y que él no quería entrar en eso, porque eso de estar negociando la vicealcaldía era una práctica que a él le parecía un poco clientelar y que él no estaba en esa onda. Que él no era político, que él dejaba en libertad que elijan al mejor y que él iba a respetar eso. Yo le había dicho, señor alcalde, yo le dije, señor alcalde, eso no es correcto. Usted tiene que tener una negociación previa, saber a quién se va a elegir, porque es la persona segunda de a bordo, porque usted alguna vez le tiene que dejar encargando el despacho. Este no es un tema político. Usted tiene 3-4 líderes detrás del grupo de sus concejales, con los que ninguno hace mayoría, con los que usted tiene que llegar a ser mayoría negociando una agenda. Pero su agenda no tiene que ser una agenda clientelar, como se ha hecho con las otras administraciones. Su agenda tiene que ser una agenda orientada a manejar los temas de vulnerabilidad en la ciudad. Eso de los borrachitos es un tema de vulnerabilidad. Por supuesto. Es la relación, es gravísimo. Es la relación con los vulnerables. Exacto. Entonces, construyamos una agenda desde el reverso.
Siempre se construyen agendas técnicas, claro, para la marcha de la seguridad, se convoca a las cámaras, no se convoca a los... Pues a los que están precisamente golpeados por la inseguridad. Hay que convocar a los que están golpeados por la inseguridad, pues. Calles, o sea, claro. Tú tienes que decir, o hago una agenda, hay que hacer una agenda con las cámaras, también hay que hacerla, no digo que no. Pero hay que hacer la agenda pues, con los mercados. Ahí es está que a ninguno de ellos les han robado ni un celular. O sea, ¿de qué claro, van a salir a quejarse? Estamos haciendo la agenda al revés. Hay que hacer la agenda desde el reverso. Claro. Entonces yo le decía, este es un escenario muy propicio. Entonces me parece que ese tema, por ejemplo, no se lo ha tratado así porque no es parte del concepto. O sea, si la segunda cosa que hay que hacer es reunirse con los dirigentes populares. Miren, en este país, en los últimos 10 años, le pasó una cosa muy grave. Se perdió el tejido social natural. Y al perderse el tejido social natural, te has quedado sin líderes, te has quedado sin dirigentes. Por lo tanto, un segundo punto de la agenda política del alcalde tiene que ser una escuela de ciudadanía. ¿A quién yo pondría en la escuela de ciudadanía? Pondría a todos los presidentes de los barrios, de los 600 barrios de Cuenca, para que capacitados vayan a una elección nueva de dirigentes barriales donde puedan participar los que han pasado por la escuela de ciudadanía. Sin color político. Ciudadanía, ciudadanía. Tendrías una federación de barrios renovada y con la federación de barrios podrías construir otra agenda pública. Una agenda pública que tiene que ver con las calles, con el agua, con la limpieza, con la seguridad. Y el momento propicio, porque... Diremos, no hay partidos políticos fuertes que contaminen esa escuela ciudadana, diremos, de ciudadanía como tal, si es que las lidera la municipalidad. A diferencia de otros gobiernos municipales en donde con seguridad hubiese habido más injerencia de los partidos políticos, y eso genera siempre cierto rechazo. Ahora tiene la ventaja. Ahora habría esa ventaja, pero no lo hace. Entonces, te libras del clientelismo, tienes una federación de barrios real, robusta. Porque la de ahora no es robusta, no representa a todos, no es democrática. La elección de los presidentes, y hasta podrías construir presupuestos participativos urbanos, como lo tienen con las parroquias rurales. Sí, claro. Sería interesantísimo. Fíjate todo lo que podría tener por delante. Pero me parece que eso no está en la propuesta porque no está en el concepto. Una de las cosas buenas, porque no vale quedarse solo con lo malo. El tema de lo bueno es que necesitamos más tiempo para ver resultados. La iniciativa parece interesante. ¿Es poco? ¿90 días? Es poco. Sí. No se puede. No se puede. No se puede hacer nada. Recién terminó de visitar las parroquias del cantón, ¿no es cierto? Creo que la última que visitó fue Sayaucí, si no me equivoco. Entonces, esto, por ejemplo, es una iniciativa interesante, sobre todo para quien en el proceso electoral no tuvo tiempo siquiera de visitar y no tiene una representatividad en el Consejo Cantonal, una representación propia, diremos, como partido, como movimiento que auspició su candidatura. Entonces, y era muy importante hacer un acercamiento a las parroquias, y eso es bueno, y lo ha hecho recién terminó todas. Entiendo que está haciendo también el mismo acercamiento en los barrios, en los diferentes barrios identificados en la ciudad. Sería interesante saber la metodología detrás de esa visita, porque sería muy penoso que se haya gastado toda una visita nada más en llegar, poner la mesa directiva, escuchar, básicamente acarrear gente, porque cuando uno ve las fotografías no necesariamente reconoce gente de la zona. En primera fila siempre están los representantes municipales, cuando en primera fila deberían estar los representantes del barrio o de la parroquia en la que estoy. Sin embargo, el hecho que vaya el alcalde, por último, se pare en la cancha ahí en San Joaquín y vea qué está pasando, ya es un ganar, y me parece que ha sido una estrategia interesante. Habrá que ver resultados de eso. Otra cosa que me ha llamado la atención son esas asambleas, que al menos creo que ya van dos, una sobre seguridad, otra sobre presupuestos, que ha realizado en el Salón de la Ciudad, lo cual también da una imagen de apertura, diremos. De nuevo, el problema es que la hora de concretar, uno no puede hacer un seguimiento, entonces no se sabe qué pasó después, por ejemplo, de la Asamblea de Seguridad, o qué es lo que pasa ahora después de esta Asamblea sobre Presupuestos. Se han publicado diferentes sondeos de opinión en estos últimos días, el de Cedatos, que
más o menos tiene una tendencia del 52% positivo para el es alcalde muy alto. Y de opinión perfiles de opinión, que también tiene una tendencia del 70% uh-huh. para arriba. Uh-huh. Esto de alguna manera podría mantenerse, obedece a la realidad. ¿Y qué podría pasar en el futuro también con estas cifras que han sido presentadas en estos días? A ver, yo quiero que le vaya muy bien al alcalde. Sí, todos. Si le va al alcalde bien, nos va bien a todos. Y creo que hay que ayudar para que así sea, desde todos los lados. Aquí creo que hay dos cosas que son más bien de orden, de la planificación, de las estrategias políticas. La primera es, ¿cuáles son los aliados estratégicos, digamos, que está considerando el alcalde? A mí me parece que eso es muy, muy importante. Y en Cuenca es una ciudad que tiene aliados estratégicos muy importantes. Por ejemplo, las universidades. Las universidades son aliados estratégicos de primera línea. Después estaría también el tema de las cámaras, la Federación de Barrios, los gobiernos autónomos descentralizados rurales, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales. El activismo no puede dejar fuera de la agenda el activismo. La iglesia que encuentra todavía es un actor importante. Entonces, identificados los aliados estratégicos, tú ya sabes para dónde va la tendencia futura y en qué campos uno se puede mover. La segunda cosa que me parece que es muy importante tener en cuenta es que el alcalde tiene que tener una relación con la ciudadanía de mayor cercanía en la posibilidad de responder a las necesidades de lo que pide la gente. Y ese asumir lo que la gente pide, ahí sí no tiene que ser clientelar, tiene que ser de empoderamiento. Y la gente tiene que ver que el alcalde tiene un proyecto y tiene una propuesta que va a tener cumplimiento en los plazos futuros. Creo que eso no está claro. Ahora, vamos a regresar un poco al pasado, pero para proyectarnos ahora al futuro. Verónica Abad, quien es representante de un movimiento político que tiene también injerencia a nivel nacional, había manifestado que el hecho de que se convoque nuevamente a escoger una vicealcaldesa, en ese caso en esta ciudad, obedece a una agenda lobista, es un capricho político, y que de alguna manera esto le restaría gobernabilidad a Pedro Palacios a futuro. ¿Usted considera que sería así, que el hecho de que Paola Flores o Marisol Peñalosa ocupen este cargo le restaría la gobernabilidad al alcalde Pedro Palacios de aquí en adelante o desde el momento que se elija a la vicealcaldesa? Antes de responder eso, me gustaría ir a la pregunta anterior sobre las encuestas, sí. Nada más porque es un tema de mi materia. Por supuesto. Cuando hablábamos de ese 54.2% en CEDATOS o en perfiles de opinión, incluso llega cerca del 80%, sino más en esta sumatoria de quienes opinan que la gestión es buena, 70%, o muy buena, 10% de la población, ¿no? Esa es la diferenciación que hace una encuestadora con la otra. La otra, la pregunta que hace es, ¿aprueba usted la gestión? Entonces, aprueban 54%, desaprueban 46%. O sea, también hay que decir las cosas completas, ¿no? Normalmente se espera que exista una luna de miel no solo con la opinión pública, sino también con el votante, el elector, ¿no es cierto? Un rebote, para ponerlo de nuevo en perspectiva, porque estos análisis se hacen así, en mirada comparada, el rebote de Lenín Moreno le llevó a un 80% de aprobación en menos de 2 meses. Y en este caso, el rebote a Pedro Palacios evidentemente le llega a ese 54%, por utilizar la misma pregunta, aprueba, desaprueba. La de si usted opina que es buena o muy mala, son otras formas de pensar, es otro tipo de respuesta. Yo puedo decir que es buena, pero no es suficiente, por lo tanto la desapruebo, ¿sí me explico? Entonces uno puede tener esa perspectiva, solo para explicar las diferencias. Uh-huh. Pero también son apreciaciones muy volátiles. De nuevo, vamos de nuevo al ejemplo. En este momento la aprobación de Lenín Moreno está en los 20s,
¿no? Efectivamente. Y que es, y es, ya está así un buen tiempo, diremos, ¿no? Y esto también le puede pasar a Pedro Palacios, porque también sucede que el cuencano llega a decepcionarse, ¿verdad? Si es que las expectativas que tiene no terminan de cumplirse. La ventaja, y ven, pongo ventaja entre comillas, es que la administración de Pedro Palacios no tiene expectativas altas, porque la gente no lo votó por su programa, sino porque era una coincidencia positiva que recae en él, en su imagen, en el momento de elegir. Por lo tanto, no sé qué esperar, pero en un minuto dado comienzo a articular ideas y digo, oye, yo hubiese querido que ya el tranvía circule y hasta ahora no circula. O yo hubiese querido que se ordene ya lo de los mercados y sigo teniendo problemas en el mercado. Y comienzo a mirar mis necesidades y no soluciones a esas necesidades que son las apremiantes, entonces ahí comienzo a tener dificultades y comienza a bajar la aprobación. Mientras más rápido Pedro Palacios ataque esas necesidades, más pronto pondrá, diremos, puntales a esa gestión. Me permito hacer también aquí un paréntesis. Pedro Palacios manifestaba y decía en la campaña que la prioridad de él no es que se exponga, en este caso, a una persona para destacarle a él dentro de la administración pública. Recordemos que durante campaña y previo a la campaña se exponía mucho la imagen de Marcelo Cabrera ante los medios y en todas las obras públicas aparecía también su imagen en estos carteles, en estas pancartas, de hecho, en algunos elementos que eran puestos por los contratistas. Ahora se lo ve a Pedro Palacios en las redes sociales todo el tiempo, en fotografías, en estos mismos videos que se los hacen en Facebook Live, en fin. ¿Eso no es desgastante para la ciudadanía? ¿No es contradictorio a lo que había manifestado en un principio? Y por otra parte, ¿quiénes son los responsables? Porque vemos que también hay comunicadores que trabajaban en la misma gestión de Marcelo Cabrera. Sí, pero no, nada que ver. Me parece que los comunicadores que están en el equipo lo que hacen es el trabajo de hormiga, no el trabajo de asesoría. La asesoría viene desde Quito. Entonces, con la misma persona que estuvo apoyando en alcaldía, en el proceso electoral, diremos, para llegar a la alcaldía. Pongo un ejemplo de lo que tú acabas de decir, Yamil. En la última asamblea, la asamblea sobre la seguridad ciudadana, nominan a una persona, una mujer, me gustó mucho eso, por ejemplo, fue Juanita Versosa, que sea la moderadora de todo el evento, ¿no? Y ella hizo su trabajo en el marco de lo que le habían sugerido que se debía llevar, ¿no? Pero la municipalidad hace un video, hace un arreglo, un video, tú sabes, Yamil, de videos y demás, y propone y le lanza en las redes sociales ese video. En ese video no sale nunca, nunca la moderadora, nunca. Todas las veces las imágenes son con Pedro hablando y parte de la ciudadanía, de repente una que otra mano que se levanta y luego vuelven a Pedro hablando, ¿no? Pero no hay una particular inclusión de los actores, al punto que pongo como ejemplo, la moderadora no salió nunca. Y si no salió la moderadora, tampoco salieron el resto de ciudadanos que levantaban la mano y decían quisiera esto, quisiera este otro. Básicamente eran 2 o 3 segundos y el resto era el alcalde hablando a la gente sobre la ciudad. Si el alcalde ha dicho que él no quería figurar en el proceso electoral, yo no he escuchado eso, pero tú lo dices, me imagino que no tú lo dicho, escuchaste. Claramente el resultado comunicacional no va por ese camino. Y menos todavía si lleva 100 días gobernando por Facebook. Porque básicamente lo que estamos haciendo es mostrando nuestros propios videos, su propio video de él hablando a la gente. Yo no critico eso. Diremos, es parte de la nueva lógica, del nuevo medio, de las nuevas formas de llegar a la gente. Yo no me escandalizo por la personalización o la hiperpersonalización. Hay otras personas que sí lo hacen y respeto mucho. El problema es si es que él había prometido otra cosa. Entonces ahí esa falta de coherencia no tiene mucho sentido. Al respecto de la gobernabilidad, ya vamos a darle paso a usted. El hecho de que se escoja una vicealcaldesa, que podría ser Paola Flores o Marisol Peñalosa. ¿Qué pasaría con la gobernabilidad de Pedro Palacios en este caso? Absolutamente nada. Nada, porque un alcalde que tiene claro los principios, que tiene claro los conceptos, que tiene un proceso de negociación madura, porque sí tiene que negociar.
No hay ningún proceso político que no sea negociable. Todo tiene que ser negociable en el buen sentido de la palabra. ¿Qué iba a decir? Quitándole lo peyorativo. Lo peyorativo, porque negociar no es una mala palabra. No, negociar es ponerse de acuerdo. Claro. Es llegar a consensos. Depende que se negocie también, pues. Pero es que no se deberían negociar los sillones. Se deberían negociar las agendas. Decir, mira, estas son mis prioridades, ¿cuáles son las suyas? ¿A qué le vamos a mirar primero? Eso es lo que se... Eso es lo que plantea al comienzo. O sea, tenemos que negociar la agenda. Esa es la que no está clara. Entonces, yo digo, la agenda tiene que ser desde los vulnerables, la agenda tiene que ser desde la construcción de sujetos políticos, la agenda tiene que ser desde la construcción de ciudadanía, la agenda tiene que ser desde el activismo, desde las resistencias, desde el ecologismo. Creo que está bastante clara. ¿Sabes por qué? Porque además esa agenda no es una agenda que le pertenece al alcalde de Cuenca ni a nadie. Es una agenda universal en este momento. ¿Marcelo Cabrera priorizó esa agenda? No creo. Pero en este caso, Paola Flores, hay que reconocerlo, es de igualdad del partido del ex alcalde Marcelo Cabrera. A ver, Marcelo Cabrera hizo vaivenes y es un hombre experimentado en el mundo de la política. Entonces se puso donde tenía que estar en el momento que se tenía que poner, sin mirar si eso tenía consecuencias positivas o negativas. Simplemente era dentro de esta otra forma de hacer gobierno. Yo estoy pensando en una forma de hacer gobierno con la gente, con los sujetos. Entonces, si llega Paola Flores o Marisol Peñalosa a ser la vicealcaldesa, nada, pues es una segunda autoridad en la ciudad con quien el alcalde tiene que ponerse de acuerdo en la construcción de su propuesta. De la agenda, ahí está. Porque además, a ver, compartir una propuesta política es un acto noble. O sea, si yo llego a ser gerente de esta radio y tú sigues trabajando conmigo, lo mínimo que puedo hacer es ponerme de acuerdo en los términos de responsabilidades. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer yo? Ni tu triunfo es tuyo, ni el mío es mío. En algún momento, si la radio flota por encima de los niveles esperados, el triunfo es de todos. Y me parece que así se tiene que construir. Yo propiciaría de que, en vez de estar pensando, como lo publicó, me parece, el diario El Mercurio unos días atrás, de que había la posibilidad de que uno de los concejales de el actual, para que la alterna, que es una mujer, asuma la vicealcaldía comprometiendo los mismos votos que eligieron a Burbano. Claro que políticamente es posible, pero no es ético. Yo, como alcalde, no lo haría. Yo ya me desmarcaría de esta posibilidad y diría, a ver, aquí ha habido una, ¿cómo se dice?, una cuestión jurídica que ha favorecido esta petición. Hay un amparo que lo tengo que cumplir. Por lo tanto, a disponibilidad la elección de la vicealcaldía. Y eso abriría un campo muy grande de otras posibilidades. No puede, quiero insistir sobre la gobernabilidad, y el número mágico aquí es 10. 10 votos tiene en este momento una mayoría de concejales que nada en nada está con la agenda municipal. Para nada. No le sirve de nada a Pedro Palacios amarrarlo con cinta doble faz a Pablo Burbano. Pedro, ¿cómo es? ¿Pablo Burbano? Sí. Pablo Burbano. Pablo Burbano en esa vicealcaldía. Si sigue teniendo consejo cantonal en minoría. Su consejo, sus voces ahí son minoría en ese consejo. La mayoría arrasadora tiene 10 votos. 10 votos. Entonces, cuando en aras de la gobernabilidad amarro a Pablo Burbano en esa vicealcaldía, me parece un absurdo, porque no la tiene. Tiene un consejo en contra. ¿Sí me explico? Iba entonces, cuando dicen la tendencia política, igualdad y también el partido del alcalde, hay diferencias marcadas. Hay diferencias marcadas, pero me parece que Pedro Palacio no ha sabido manejarlas adecuadamente. En aras de esta gobernabilidad, él debió haber conversado la agenda y, de alguna manera, haber planificado mejor esa composición de las comisiones, por ejemplo. La comisión en este momento de fiscalización la preside uno de los concejales, Alfredo de Marcelo Aguilar. Cabrera, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, uno se queda pensando ese es un error político, qué pasó aquí. Un error político en ese sentido, ¿no? Un acierto para uno es un error para el otro. Justamente lo que usted manifestaba. A ver, pero es que cuando tú haces un proceso de negociación y de construcción de una agenda, no la tienes que hacer con el afán de repartir lugares o de repartir posibilidades personales, sino
si la comisión de fiscalización la tiene alguien de la administración anterior, pues muy bien, entonces habrá que poner en el tapete todo lo que se tiene que fiscalizar, incluido lo anterior. Y alguien tendrá que pedirle cuentas sobre esa agenda de fiscalización. Porque porque él había dicho que iba a fiscalizar. Eso sí había dicho en campaña, que va a fiscalizar. Pero si yo pongo de presidente de la comisión, no sé si es el presidente de la comisión de fiscalización al concejal de la administración anterior, la fiscalización, puedo pensar en mal término que ya está... Algo está ahí comprometido. Algo está contado. Puede ser que Alfredo Aguilar se empeñe en investigar y en fiscalizar a la administración anterior. Pero yo puedo mal pensar de que de entrada ya está cooptado. Ahí se da cuenta uno de la improvisación de quien es llega como nuevo político, se queda necio con una vicealcaldía que hasta ahora no le ha servido de mayor cosa. Veamos, ¿qué ha hecho el vicealcalde en este instante? Fue a una representación en un cabildo, ¿cómo se llama esto? El Consejo Provincial. Sí, el delegado. Y le da una respuesta que le toca luego al otro salir en los medios, en el Facebook, a aclarar mejor la respuesta y le pone en un entredicho, además, porque hay una total falta de concordancia en la voz, en este caso en el emisario, en el escogido, presidente de una junta de agua, y luego ya no quiero estar en esa línea porque me alineo con el alcalde y luego con el gobierno. Se le vuelve muy difícil. Luego, ese mismo vicealcalde pone a su hijo en una de las funciones en etapa. Hombre, ingenieros civiles hay muchos, sin lugar, no quiero dudar, debe ser una luminaria el muchacho, pero, hombre, pudo haberse equivocado. Evitado esa situación difícil que al mismo alcalde le ponen para aclarar, craso error. Y luego, ¿para qué más le ha servido? Construyó una pared de gypsum ahí, por ponerte simplemente un detalle más, en esa preciosa vicealcaldía que ya le hicieron quitar, si no me equivoco, porque era un horror de alteración patrimonial terrible, ¿no? Yo no encuentro otras cosas buenas que decir. Entonces, atarse a alguien que no mismo le ha dado aportes por pelearse con un activismo fuerte como el de las mujeres, con una presión política importante que incluso se refleja en los medios de comunicación con fuerza, que es la presencia de mujeres en los espacios directivos, en los espacios políticos fuertes de decisión. Realmente no encuentro mayores razones por las cuales quiera seguir peleando, y tengo entendido que si han habido esperas, pausas, demoras, es porque el municipio está con la intención de avanzar desde lo legal todos los caminos que le fueren posibles. Me llama la atención. Eso cuesta plata, Yamil. Vamos a ver ¿con qué plata se va a financiar ese litigio? Porque además vamos a ver los votos del consejo el día que le toque votar. También. A ver si el androcentrismo de los concejales varones se vuelve a mostrar. También. Y eso va a ser una cosa para el imaginario colectivo de mucho peso. Muy bien. Desde su punto de vista, ya finalizando esta entrevista, ¿cuáles considera usted que son los aspectos fundamentales en los que se tiene que empezar a trabajar a partir de lo que se viene después de los primeros 100 días de gestión? Hay que hacer una revisión de lo proyectado con los GAD rurales. Eso es urgente. Los GAD rurales están muy desatendidos, tienen presupuestos atrasados, hay muchos liderazgos nuevos que están en la misma situación de no saber para dónde arrancar, necesitan asesoría, necesitan acompañamiento, necesitan recursos, y esa agenda es muy importante porque en el sector rural está, por ejemplo, el comedor de la ciudad. O sea, ahí se produce lo que nosotros comemos, ahí están las mujeres trabajadoras, ahí están los chicos que tienen ganas de venir a la universidad y no pueden, ahí están los niños que no tienen las mismas igualdad de oportunidades en el tema de la educación, ahí está el tema de la salud, que tiene un montón de falencias. Es decir, la agenda rural para mí es muy, muy importante y hay que construirla. La segunda cosa es trabajar con lo que yo denominé las periferias existenciales. Hay que ir al cuenca profundo, mirar cuáles son las necesidades que buscan soluciones urgentes, inmediatas, y esas que también son a largo plazo. Tres, hay que
dar propuestas de soluciones a aquellas necesidades y expectativas que la ciudadanía está esperando, aunque no hayan sido propuestas del alcalde. Uh-huh. Pero hay un montón de cosas que son de la cotidianeidad. Solo pongo un ejemplo. En el tema de la Asamblea de la Seguridad, a mí me parece que ahí se habló sobre los efectos y no se habló sobre las causas. Uh-huh. Si tú tratas el tema de la violencia intrafamiliar, vas a tener pues, menos femicidios. Si generas más empleo, vas a tener menos delincuencia. No es que una ciudad que tenga gobernador y tenga más policías es una ciudad más segura. No, pues, eso es un punto de vista completamente equivocado. Entonces hay que hacer una alianza estratégica con todos los actores sociales, los movimientos, las organizaciones de la ciudad de Cuenca, para con todos ellos construir una propuesta, porque como no hay mucho que el alcalde haya propuesto, entonces está tiempo de construir una cosa conjunta, una cosa colectiva con las universidades que digan, a ver, aquí hay 4 o 5 cosas que la ciudad de Cuenca necesita con urgencia, aquí hay 4 o 5 que son a mediano plazo y aquí hay 4 o 5 que son a largo plazo. Nos distribuimos responsabilidades, empoderamos a la ciudadanía y que el Consejo se convierta en un espacio de discusión, de reflexión, donde recibe a estos actores y se va dando solución a las necesidades, a las expectativas y a lo que la gente espera. Pero también hay otra cosa, se podría acoger aquellas propuestas que ni han estado en ningún momento en la mesa de discusión, pero que ahora vienen, son emergentes, hay que tratarlas, como por ejemplo el tema de la minería. ¿Qué va a hacer el municipio? ¿Se va a sumar a la consulta? ¿No se va a sumar a la consulta? ¿Va a hacer una campaña para que votemos en contra, favor, en contra? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Ves? Ese es un tema caliente que ya se necesita dar una respuesta a esa expectativa. Tomar decisiones. Exacto. Sí, de la agenda que la ha descrito muy bien, Marco, yo admiro mucho sus neuronas, en verdad, la capacidad sobre todo que tienen de mirar esa cuenca profunda, que por lo general no están en los medios, no se discute eso en los medios. Si escogiera una cosa que la convirtiera en un trabajo, en una obra emblemática, aunque la palabra suene feo, pero es así como se entiende, yo le recomendara mirar los mercados. Me parece que el problema, sí, estoy poniéndole que vaya y derrote al dragón más grande. De sí, hecho, hay protestas. Pero los mercados permiten encerrar todas estas agendas que acaba de plantear Marco, ¿no? Los mercados, sobre todo el de la Feria Libre, el más grande inclusive, requieren ya no una atención importante, urgente en este momento. Si tan solo él pusiera eso como en el norte, ¿no es cierto?, como hacia allá vamos, la gente va a entender su administración. Vuelvo a la comparación, con todas las críticas que tiene Yacu Pérez, con todas las falencias que se encuentran en la prefectura, porque no puede ser solo una cosa la prefectura, sin duda, pero la gente sabe que él está buscando la manera de defender el agua, errada o no. La gente entiende eso. ¿Qué es lo que sucede ahora acá? No entendemos qué está haciendo, qué está queriendo hacer, al punto que cuando ya llegue, por ejemplo, la campaña, si es que va a llegar para el tema de la consulta popular, no sabemos qué postura, qué actitud va a tener la municipalidad al respecto. Y la campaña presidencial. Y va a venir ahora una presidenciable también. Entonces, claro, no entendemos eso. Por lo tanto, si tan solo con este enfoque más profundo, más humano de la ciudad, que Marco lo delinea muy bien, escoge una obra emblemática y sobre esa comienza a operar, la gente de aquí en 3 años, no digo 4, digo 3, porque así son los tiempos en política, comenzarán a recordar algo que hizo, algo que gestionó. Caso contrario, pasará siendo una administración de transición, ¿no es cierto?, para lo que podría venir en lo posterior. Y eso sería muy triste, porque sería entendido como un debut y despedida. No quisiéramos eso para ninguna persona. Y además, porque una situación así dejaría a Cuenca retrasada todavía, ¿ves?, todavía más. Han pasado 90, 100 días, es todavía pronto. Por lo tanto, está a tiempo de encauzar su gestión y en el marco de encauzar su gestión, también su comunicación, porque no es que sus errores de comunicación se deben solo a la comunicación. Cuando no hay qué comunicar, la culpa ya no es de comunicación.
la culpa también es de la gestión. Y hablando de comunicación, una viñeta adicional, elimine el troll center. Elimine el troll center. Era una práctica que nosotros no habíamos visto, que se reconocía en gobiernos nacionales, no en gobiernos locales. El troll center se activaba de repente para cosas muy puntuales en procesos electorales, no en acciones de gobierno. Las voces cuencanas no pueden ser atacadas por computadoras, por anónimos, articulados por una estrategia digital que ni siquiera nace aquí en esta ciudad. Elimine el troll center, porque no le hace bien a la democracia, está medido académicamente hablando y lo único que genera es toxicidad en una conversación que tiene que ser libre, suelta, sin no insultos, agresiva. Sin agresiones, ¿verdad? Y saludable, además, porque eso es lo que se espera. Muy bien, en la parte final, nada más si es que vale la pena cuantificar la gestión del ingeniero Pedro Palacios, del 1 al 10, Marcos, ¿cómo lo cataloga usted? Creo que tengo desconocimiento para darle una calificación, sería un poco comprometido decir, no he estado tampoco haciendo un seguimiento per se de cada una de las cosas. Quiero creer en la buena intención del alcalde. Quiero creer en que se está estrenando en lo público y va a tener que aprender. Ahí hay que tener, le propongo dos cosas claras para poderle calificar un término medio, digamos, decir que está despegando, ponerle un bueno, ¿no? Hay que generar capacidades. El desarrollo es generación de capacidades. Y tiene que ir a esos sectores donde sea posible hacer generación de capacidades. Eso le va a dar la oportunidad de que más tarde tenga 10. La segunda cosa, tiene que hacer lo que propone el Papa Francisco para todas las discusiones y los problemas que necesitan tener cobertura. Escuchar, reflexionar y consensuar. Caroline, ¿le merece una calificación esta gestión? Yo soy profesora, creo que puedo, tranquila, no mentira. Los profesores acostumbramos a poner una calificación siempre. Pero para poder calificar, y esa es una de las críticas que les hacemos a los docentes, es que se requiere conocer, se requiere evaluar, no solo una, sino varias veces, y los diferentes elementos en los que están. Entonces, la calificación no puede ser general, sino tiene que ser específica, tiene que ser particular. Por ejemplo, a mí me parece que merece una alta calificación el hecho que él haya podido ir a todos los barrios y las parroquias visitando, conociendo. Me parece eso bueno, muy bueno. Me parece también bueno que haya podido hacer estas asambleas de diferentes temas, seguridad, presupuesto, en las que da espacio a que la gente, que por lo general no está golpeando la puerta de la alcaldía, pero puede llegar y puede conversar, y por último levantar la mano, así no salga en el video, pero levanta la mano y dice, esto está pasándonos. No me parece correcto el abuso del contexto digital, sobre todo cuando se trata de vulnerar los derechos de las personas y la privacidad de las personas. Lo demás, lo que quiera hacer con Twitter, con Facebook, es su Twitter, es su Facebook, que en este momento está siendo alimentado por gente que recibe un sueldo de parte de todos nosotros, pero él está desarrollando una marca personal en lo digital. No estoy de acuerdo cuando utiliza todo el aparataje digital municipal para hacerle propaganda a Aeroregional. Me parece que no está bien. W Radio debería pedir lo mismo como empresa privada, que se activen todas las cuentas municipales también. Pero no es el caso. Te das cuenta que uno no se imagina que una empresa privada logre hacer eso, pero eso pasó el domingo pasado. O sea, ahí, por ejemplo, hay errores en los que uno no le podría dar ni siquiera el 5,4 que ese datos le está dando al actual alcalde. En términos generales, todavía no ha dado su calificación. Prefiero esperar a más allá de esos 100 días para poder evaluar, sí. Muy bien, les agradecemos a ustedes por su presencia. Hemos conversado en esta mañana con Marcos Matamoros, vicario pastoral urbano, y también hemos conversado en esta mañana con Caroline Ávila, docente universitaria y también analista política. Gracias a ustedes. Disfruten de lo que queda del feriado. Gracias. Gracias. Despedimos. Gracias también a ustedes, amigos oyentes. Que pasen muy bien. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana para más noticias en La Hora Clave. W Radio presentó A Fondo.
los actores que hacen la noticia en Diálogo Semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú